para que lo sepan, sacar el plástico de su vida es totalmente posible. Así lo asegura la siguiente empresa que nos acompaña acá en Agenda Sustentable. Estamos con Rodrigo Sandoval, que viene de I Am Not Plastic. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, Paulina. Muchas gracias por invitarnos. Gracias por estar acá. Y cuéntale a la gente, ¿de qué se trata esta empresa? Bueno, nosotros somos una empresa que fabricamos y comercializamos productos 100% compostables y biodegradables para reemplazar plásticos de un solo uso en sus casas y para empresas también que quieren reemplazar plásticos de un solo uso que a veces son muy difíciles de reciclar y que se necesitan para la cocina, para mover orgánicos, para un montón de situaciones. Excelente. Y hablando, por ejemplo, del consumo del plástico de los chilenos, ¿tú cómo lo analizas de acá, quizás los últimos años, que ha cambiado un poco? Sí, bueno, en Chile fuimos los primeros en eliminar las bolsas plásticas, que es lo que tú estabas comentando antes, y eso es muy bueno. Por lo tanto, nosotros creemos que hay una tierra fértil para ser los primeros también en empezar a mover y a poner a disposición productos compostables para la gente. Entendamos que un producto compostable es un producto que luego de ser utilizado en 6 meses vuelve a la tierra. Esa es la certificación de compostabilidad que tienen los productos nuestros. Y son productos que reemplazan bolsas de basura, film adherente, bolsas herméticas, todo ese tipo de productos que en general ocupamos en casa, que son difíciles de dejar de utilizar, porque nosotros también sabemos que dejar de utilizar productos plásticos es uno de los caminos importantes a seguir. Claro. Pero hay muchos otros que son difíciles de manejar cuando no está el plástico. Recordemos que el plástico es útil para muchas cosas. Pero, por algo lo ocupamos también. Claro, pero nos pasamos un poco como humanidad de la raya y lo empezamos a ocupar para todo. Entonces, entendamos que productos que van a durar poquito, una bombilla, un cubierto, una bolsa de basura, no queremos que queden 500 años en la naturaleza, queremos que después de su utilización se degraden. Y eso es un producto compostable y eso es lo que nosotros ofrecemos a nuestros clientes. Excelente. Y pensando también, ¿cuánto tiempo llevan con I Am Not Plastic? Bueno, la marca partió en el año 2021. ¿Ya? Partimos antes, eso sí, como empresa, con una idea de una botella 100% compostable de agua. En ese momento vino la pandemia, se eliminaron todas las maratones, conciertos, etcétera, donde nosotros pensábamos poner nuestro producto, y eso nos obligó a reinventarnos, y ahí nació I Am Not Plastic. Partimos con productos de casa y por eso nos debemos a nuestros clientes de hogar, digamos, con film, con bolsas de basura, con bolsas de mascota también, todo lo que en general ocupamos en la casa. Ese es un muy buen ejemplo. ¿Cómo recoge una bolsa de mascota si no es con una bolsa? Entonces, en esos puntos donde el dolor del plástico es muy grande porque no tienes con qué reemplazarlo, tenemos que transformarnos a productos compostables, y esos son todos los productos que nosotros ofrecemos para nuestros clientes. Perfecto, y ahí también es importante señalar que existen opciones en este caso como I Am Not Plastic, y pensando en los clientes que has tenido acá en estos años, porque me dices que llevas desde el 2021, si no me equivoco, ¿has visto un cambio también? ¿Ha llegado más gente preocupada por este tema? ¿O cómo lo analizas tú? Sí, cada vez más hay más interés. Nosotros creemos que todo el proceso de pandemia, discusión de constitución y todo lo que pasó en estos últimos años... Ley Chavo Bolsas Plásticas. Claro, pasó un poco a que el tema de lo sustentable quedó un poco marginado de la agenda política y la agenda noticiaria. Pero ahora ha vuelto a estar muy fuertemente, sobre todo después de que se acabó, entre comillas, la pandemia y el tema pandemia. Y eso ha sido muy bueno. Y muchas empresas también han puesto dentro de su propuesta de valor el no tener plástico. Es decir, por ejemplo, una cafetería que quiere atender a la gente no solamente se ciñe a la ley, que la ley prohíbe ciertas cosas, sino que van más allá de la ley y dicen, mira, para mis clientes yo no quiero que vean plástico en mi hotel o en mi cafetería o en mi empresa. Por ejemplo, las bolsas de basura de ciertas empresas, los papeleros, pueden ser todos con bolsas 100% compostables, que significa que esos van a un vertedero, un relleno sanitario, no a una planta de compostaje, pero eso se degrada igual en menos de 500 años o en menos de 300 años como una bolsa plástica convencional. Y ese es el impacto que al final se está buscando. Y eso es experiencia para los trabajadores, experiencia para tus clientes, para que de alguna manera la empresa también lo ponga dentro de sus estándares de propuesta de valor. Y recordar también, por ejemplo, que estas bolsas, que es una alternativa también, son de la misma calidad, o sea, la gente va a poder encontrar las mismas soluciones también, que muchas veces eso es lo que les preocupa, que de repente quizás no funcionen de la misma forma. Claro, eso no lo hemos dicho, un buen punto, que nuestros productos son hechos de bioplástico, que significa que es un material muy similar al plástico, pero que está hecho de biopolímeros compostables y biodegradables. Eso significa que van a ser al uso muy similar al plástico, todas dice las certificaciones que tiene, y una vez que se dejan de utilizar son muy fáciles de degradar, ya sea en un compost domiciliario, si tiene la certificación domiciliaria como varios de nuestros productos, o en un compost industrial, o si no tiene la posibilidad de un compost y termina yendo a una basura convencional, también se va a degradar más rápido. Tanto así que si uno
guarda un producto nuestro en una despensa por 3 años, uh-huh. se va a dar cuenta inmediatamente que el producto prácticamente está deshecho porque ya el aire, el calor, la humedad los empieza a degradar en el tiempo. Entonces son productos que no son de largo alcance, que son justamente para reemplazar plásticos de un solo uso que tienen vida útil muy pequeña, uh-huh. y que luego se degradan rápido, y eso hace que disminuya la cantidad de plástico que termina llegando a los océanos, etcétera, que sabemos que todo sabemos lo que, las consecuencias, y las hemos estado discutiendo, sí, acá. Y también, por ejemplo, pensando en cómo han ido avanzando en estos años, a ti, uh-huh. ¿cómo se te ve el futuro? ¿Cómo te lo imaginas también? ¿Qué te gustaría que pasara? Mira, una de las cosas que nos gustaría mucho que pasara es que todo el manejo de basura orgánica sea una prioridad en Chile desde el punto de vista de las municipalidades. ¿Por qué? Porque hoy el reciclaje ha aumentado un poco en Chile. ¿Por qué? Porque tú puedes separar tu basura y luego pasa un camión a cierto día de la semana y se lleva eso. En algunas municipalidades, ¿no? En algunas, no en todas. Por supuesto. Sí. Pero a medida que eso avanza, es más fácil para las personas en sus casas y para las empresas hacer la separación. Si claro. a ti te obligan o tú tienes ganas de separar basura, pero no tienes dónde dejarla, terminas desincentivándote y ya no quieres hacerlo. En cambio, pierde un poco el sentido quizás. Obviamente, y es muy difícil. Lo mismo pasa con lo orgánico. Todos nuestros productos deberían ir con el flujo de orgánico. ¿Qué significa? Que si uno separa los restos de lechuga, cáscara de plátano, de naranja, todo lo orgánico que tú ocupas, que es más o menos el 50% de la basura que ocupamos al alimentarnos, uh-huh. que es bastante, con eso uno debería incluir los productos compostables. Si una vez a la semana o una vez cada 2 semanas las municipalidades comienzan a retirar eso de las casas de manera separada, como se hace hoy en los países más desarrollados, en Europa, en Australia, etc., eso va a influir a que todo esto vaya creciendo, que haya menos basura que llegue a los basurales y que haya menos plástico que termine en el océano. O sea, falta prioridad entonces de parte quizá de algunas municipalidades. Claro, de las municipalidades, de poner un poco más énfasis también en... Porque hoy existen empresas privadas que retiran orgánico, pero claro. no es suficiente porque... Tenemos que estar todos involucrados. Ya pedirle a alguien en su casa que haga esa separación es un esfuerzo. Entonces, que más encima tengamos que pagar por ese esfuerzo, creemos nosotros que no es el camino. En ese caso, creo yo que deberíamos, o sea, es como que nosotros ahora tuviéramos que pagar directo al camión de la basura por llevarte la basura. Eso es algo que probablemente si lo comentáramos, todo el mundo diría, oye, no. No, todos se desmotivarían claro, al final. Lo mismo debería pasar con lo orgánico, es una separación más. Bueno, y hay planes nacionales para eso. De hecho, de aquí la idea es llegar de un 1% a un 60% en Chile de manejo orgánico de aquí al 2040, y eso debería ir creciendo paulatinamente, y eso va a ayudar a que los productos compostables se lleguen donde tienen que estar, que es la planta de compostaje, y hayan más productos compostables, y eso reduce inmediatamente los plásticos de un solo uso y reduce la basura también en general, porque los orgánicos también deberían no ir mezclados con la basura convencional que va a un vertedero. Claro, porque al final cuando tú mezclas todo pasas a llevar el tiempo en el que justamente se terminan degradando. Ya para ir cerrando, Rodrigo, si puedes hablarnos de la importancia finalmente del propósito que tiene I Am Not Plastic. Bueno, nosotros lo que queremos es dar soluciones a la gente que quiere cambiar. Recordemos que con todas estas leyes, como la ley PUSO, que es de plástico de un solo uso, eso pone restricciones. Nosotros queremos darle a la gente alternativas. Una cosa es la restricción y otra cosa es la alternativa. Claro. Nosotros como empresa privada queremos darle la alternativa a la gente que dice, ya, no quiero más plástico, ¿qué alternativas tengo? Entonces, si necesitan bolsas de basura, si necesitan bolsas de tipo Ziploc, lo que necesiten, incluso productos que a lo mejor no tenemos y que empresas nos quieren contactar para decir, mira, acá tengo un dolor en mi empresa porque ocupo esto de manera reiterada, uh-huh. y así es como hemos desarrollado algunos productos con chef, por ejemplo. ¿Ah, como, en serio? Así es. ¿Como a costa de la necesidad? Así es. Con los chefs desarrollamos las bolsas de vacío, por ejemplo, compostables, que nosotros no teníamos idea que se ocupaban tanto, pero se ocupan mucho en las cocinas industriales, las cocinas de hoteles. Las mangas pasteleras, por ejemplo, compostables. Yo también pensaba que se ocupaban solo para cocinar pasteles. No es no así. Se ocupan muchísimo y no se pueden volver a reutilizar por la contaminación cruzada. Entonces, claro. cosas que los chefs nos han ido enseñando, las hemos puesto a disposición del desarrollo de nuevos productos, y así también pasa con la industria de lavado de ropa, con la industria que sea que necesite cambiar un cierto tipo de plástico, nos puede contactar para ayudarle a desarrollar ese producto en conjunto. Excelente, una propuesta muy interesante entonces de parte de I Am Not Plastic. Muchas gracias, Rodrigo, por haber venido a Agenda Sustentable. Gracias, Paulina, que estoy muy bien. Muchas gracias. Y la invitación también está hecha. Si ustedes quieren conocer más de I Am Not Plastic, pueden ingresar a su cuenta de Instagram también y sitio web. Y con esto nosotros terminamos Agenda Sustentable, pero como siempre los invito a revivir este capítulo en t13.cl/agendasustentable, y nos volvemos a encontrar el próximo lunes, como siempre, por T13 en vivo. Que estén muy bien.